A ver, repito lo que dijiste. Ella me está haciendo frente. Bien, te estás haciendo frente. ¿Es tu razón al haber atacado? ¿Quién eres tú? Demonio de ira. Demonio de ira, arriba de ti hay un demonio jefe a ti, un demonio que es más poderoso que tú ahí, en esta mujer. De más alto rango. ¿Cómo se llama ese demonio? Ponta mira, como tú fuera yo, viendo la celebración. Póntela. Tú no vas a preguntar. Como si fuera yo, mira cómo hago toda la cosa. Tienes que aprender. Porque tú vas a subir tu plan, vas igual. Igualito. Si quieres trabajar en esto, pues. Bien. Rencor es el más poderoso que está ahí, ¿correcto? Sí. Bien. Ponte un lado ahí, Ira. En el nombre de Jesús, aparece el demonio del rencor, el de más alto rango que está en esta mujer de rencor. Sale esa oscuridad de rencor. ¿Eres tu rencor? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Rencor, tú eres el demonio más poderoso que está en esta mujer, el más alto rango de todos eres tú. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Rencor, ¿por qué está en esta mujer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue tu derecho legal? Su suegro hizo una oración contra ella. ¿Cómo? Su suegro hizo una oración contra ella de odio. ¿Qué dijo? Que la odiaba. Que la quería ver muerta. Y yo por eso entré y le hago frente. Ok, entiendo. Estás ahí porque la suegra en su ignorancia la maldijo y de hecho pues usted cumple enseguida, ¿correcto? Bien. También es un entierro. Oh, también hizo un entierro. Hizo brujería ahí. Ok. Ya entiendo. Para que ella se separe del hijo y la deje, y lo deje, lo odie. Ok, esa brujería también que yo tenga el hijo, ¿no? ¿Correcto? Sí, O sea que... él no es hijo de él, él no es hijo de él, ellos lo adoptaron, él sí no es hijo de ellos, Ok. ellos lo adoptaron. Ok, entiendo. Tú sabes que el tiempo se acabó con esta mujer, ¿no? Sí, yo sé que usted los va a sacar, yo sé. Pero Bien. ella me va a abrir puertas por odio al papá. Ella me va a abrir puertas. Así usted los vaya a sacar, ella va a abrir puertas porque ella odia al papá también. De hecho, esta mujer no es que la quiera odiar, incluso ya es perdón al papá, que es mujer cristiana, pero usted le colocó antes el demonio de odio para que también odie al papá. Y no la perdonen. Usted todo lo manejan. Bien. ¿Qué daño físico tú estás haciendo? Daño físico de salud. Nombre de Jesús, habla. En su estómago acidez, para que ella no coma, rebote la comida, para que ella no coma y se sienta afligido. Y yo quiero servirle al rey.
y tiene corazón limpio y quiere servir, pero yo no la voy a dejar. Ella me hace frente, Arregla ese mal. Nombre de Jesús de inmediato. Norma, tranquila, Norma. Norma, no. Totalmente sana, ¿ok? ¿Ya que viene el estómago? Algo más tú te dañas a esta mujer que no sepa? Norma, tranquila, Norma, usted tranquila, Norma, tranquila, déjeme administrar, Norma, tranquila. Es una cosa que el Señor que no hagan. Norma, la mamá, no haga nada, Norma. No diga nada. Ok, demonio, ¿qué me daño? Tú te haces daño, daño físico, salud. ¿Qué hay por ahí? ¿Algo más? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad? Ok. Saca todos los demonios que tienes tú en tu reino, en el nombre de Jesús, todo. Y que sean todos para adentro, ahí mismo, en el nombre de Jesús. Tú te quedas último ahí. De ella, del esposo, el papá, de todo el mundo, de esta mujer, en el nombre de Jesús. Ya, rápido. Todo. Solo la sangre de Jesús es suficiente. Todo, rápido. Sácalo todo, todo, rápido, rápido, todo, se acabó. Que no quede un demonio en esta mujer, ni en sus hijos, ni en su esposo, ni en ninguno de esta mujer, ¿ok? En el nombre de Jesús. Todo. Ramona, la próxima liberación va a ser usted, así en privado. ¿Ya acabaste? No, ahora yo sé cuánto quieres ir. Los otros demonios se fueron ya, de sacar todo tu reino. Del esposo, ¿dónde son los sacates? ¿Del papá de esta mujer? ¿De papá? ¿Ya lo sacaste? Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar tú ante el trono de jugadores, que es la verdad. Bien, aparte de ti, ¿hay otro reino que no son tuyos ahí? ¿Hay otros demonios alto rango que no son tuyos? Aparte de ti, ¿hay otro reino que no son tuyos? ¿Alto rango que no son tuyos? Verifica bien. ¿Hay o no hay? Sí que. ¿Sí hay? ¿Cuáles están ahí? ¿No es tuyo? Sácalo. En nombre de Jesús. Con todo su reino. De ella, del esposo,
papá, de todo el mundo, ¿ok? En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, esa brujería queda anulada. Cancelo en el nombre de Jesús todo el bautizo que hicieron con ese muñeco foto. Y todo ese poder se lo destruyo en el nombre de Jesús. Todo. Con la comida, bebida, prende vestir, con el nombre de ella, cualquier clase de brujería, vudú, lo que sea. En nombre de Jesús queda destruida. Y esa persona que le envió esa brujería a ese brujo, en el nombre de Jesús, todo su poder se lo quito, lo anulo en el nombre de Jesús. Todo ese poder de ese brujo queda anulado en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, la persona que le envió brujería, en el nombre de Jesucristo, le pongo a esa persona que le envió brujería, que no nunca más vuelva a ver la brujería a esta mujer en el nombre de Jesús. Le pongo terror y tormento hasta que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese terror y tormento no se le quita hasta que tenga que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Y no va a atacar más a esta mujer en nombre de Jesús. Y ese poder queda anulado en el nombre de Jesucristo. Ok, brujería. Para siempre te va de allá en nombre de Jesús. Para adentro del abismo. En nombre de Jesús, para adentro del abismo. Bájate las manos, en nombre de Jesús. Baja las manos, en nombre de Jesús. Ok. Fuera el nombre de brujería. Trabajo se acabó. En nombre de Jesús. ¿Me alto rango? ¿Ya lo sacaste? ¿Lo puedes sustentar hasta el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿Queda tu sol nada más ahí? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Sí. ¿Tiempo abierto, ok? ¿Está claro eso? Sí. Antes de ir, tienes que decir tú a la gente sobre esta liberación. Sobre esta mujer. ¿Sí o no? Ok, tu turno, ¿qué? Okay. Recoge toda esta hija de Dios, todo, ¿qué? Okay. Recoge toda tu maleta, tu mochila, mete toda tu ropa, tú lo que tengas por ahí. Y te envío en el nombre de Jesús para dentro del abismo. Nunca más eres esta mujer en el nombre de Jesús. Marca libre ahora y sana en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Para siempre. Toda la sangre es suficiente. Es decir, hija de Dios, comprar lavada por la sangre de Jesucristo, esta mujer queda libre ahora. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. En el nombre de Jesucristo. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. En el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Que todo el mundo conozca la verdad. El poder de Cristo es suficiente. Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, llena a esta mujer ahora más y más, Señor. Llena a la Señor. Dale tu gozo, tu paz. Y esta mujer me dio en tu nombre, Jesús, que ha ungido para que sea una guerrera allá, Señor. De liberación, en poder, Señor. Para que libera en tu nombre, Jesús, amén, a los cautivos. Con ahí su familia, Señor. Para tu honra y gloria, Jesús. Para tu honra y gloria, Jesús. Gracias, Jesús, por este regalo, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. En el nombre de Jesús, quedas libre, hija de Dios. Todo se acabó. Gracias, pastor. No, dile gracias a Jesucristo. Primero gracias, a Él. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mi Rey eterno y poderoso Santo. Gracias. Amén. Gracias, Jesús. Todo se acabó, hermano. ¿Qué, hermana? Amén. Ya usted. ¿Quédate como mareada? Bien, cierra los ojos, Ibe, cierra los ojos, vale, cierra los ojos. ¿Quedó algo por ahí escondido en esta mujer? En nombre de Jesús.
que el babe comió el tamal por ahí. Si estás ahí, te cuento en el nombre de Jesús que respondas. ¿Hay algún demonio mareo en esta mujer ahí? ¿Estás sufriendo un mareo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te fuiste? ¿Quién está ahí? Nombre de Jesús, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Rencor? ¿Qué pasó, rencor? ¿Qué pasó, rencor? ¿Cómo? Ya. ¿No la puedes soltar tú? ¿No la puedes soltar? ¿No? ¿O no quieres? ¿Cómo? Tú sabes que eso no depende si quiere o no quiere. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Esa maldición que el esposo arrancó esta hija de Dios, ya Jesús también la recibió. Jesús, porque Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Tú lo sabes bien. Esa maldición de esta hija de Dios no le llega. Porque ella es hija de Dios. Es cristiana. Porque escrito está, tú sabes muy bien la palabra de Dios. Maldito es aquel que ha colgado un madero. Tú lo sabes muy bien. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Esta hija de Dios tiene que pagar algo más? Así es. ¿Ya sabes lo que toca hacer ahora? Así es. Para siempre, ¿ok? En el nombre de Jesús. Para adentro del abismo, en el nombre de Jesús. Por ahí para siempre. Libre esta hija de Dios, en el nombre de Jesús. Libre de odio, rencor, palabra de maldición, todo se acabó. Todo se acabó. Y está libre ahora, en el nombre de Jesús. Libre. Como un oculto, de su oculto salen de ahí, ya van al abismo, en el nombre de Jesús. Todo se acabó. De su espalda, su corazón, de su boca, su nariz. Todo. En el nombre de Jesús. Todo. Solo la sangre de Jesús es suficiente, te dije de Dios. Para la honra y gloria de Jesucristo, mi Señor. Libre. Libre. ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó, Duda? Explícate. Le puse a duda a ella para que ella no crea. Ella se sienta confundida y empieza a buscar y a buscar y dice, ay, eso es mentira, porque yo eso se lo he puesto en su corazón para que ella no crea que tú fuiste guiado por el Señor. Porque sí fuiste guiado por él y estás libertando a mucha gente. Ay, no puedo ni decirte nada porque él no me dejó, él no me dejó. ¿Quién no te deja? Su señor no me dejó, no me deja. Pero ha puesto ángeles a tu alrededor y te cubren, te pelean por ti.
podemos hacerte frente, no podemos destruirte. Pero como no podemos contigo, colocamos cizaña a tu alrededor de las personas para que no crean, para que no crean. Porque si creen, van a ser libres, libres. Y yo tengo muchas iglesias llenas de engaño, muchas. Que ellos no crean. Incluso la iglesia que ellos asisten, les di pesadez a la iglesia. Y por eso todos se dañan. Por eso todos se dañan. Para que ninguno crea. Hasta he colocado odio en el pastor y en sus hijos y vanagloria. Y ellos me adoran, aunque ellos creen que son salvos, me adoran. Y así llevo a la iglesia engañada, la llevo engañada para que me adoren a mí, porque ninguno lee la palabra, ninguno lee la palabra, ninguno. Tengo yo que decirles qué deben de hacer. Y daño las comunicaciones para que ninguno se comunique, para que ninguno se comunique y no puedan ver la gloria en sus vidas. Por eso he puesto oposición, por eso a ellos, porque yo se levanto con un corazón limpio a adorar al rey. Y yo la quiero dañar, pero él no me ha dado autorización. Él no me la ha dado porque está protegida. Y sus padres oran por ella. Y gimen hasta su señor, le gimen y él las protege. Yo tenía diseñado destruirlas, pero su señor se adelantó y convocó libertad para ellas, las convocó en libertad. Por eso le hacía frente allá, pero la sacaron de donde la tenía. ¿La tenía dónde? Porque aunque él diga que él no practica la brujería, él lo hace. Y lo hace a escondidas y se foma. Y dice que le sirve a Dios, pero él no le sirve, él me sirve a mí. Me sirve a mí. Y por eso la odiaba a ella. Y por eso le hizo esa brujería tan fuerte para que ella se fuera. Para que ella estuviera arraigada a él. Y yo una vez le di la revelación a su hermana por medio de un sueño. Y ella se enojó y dijo que eso no era verdad, pero es verdad. Él es hijo mío, él me pertenece porque él me adora y hace culto a mí. Duda. Tú sabes que el tiempo de esta mujer se acabó, ¿no? En esta mujer se acabó, ¿no? Yo sé que me vas a expulsar, ya sé. Antes de duda, ¿tienes algún mensaje que decirle tú a la iglesia para que lo que no creen en este ministerio, cómo tú trabajas en ello? Aunque ya lo dijiste. Yo les pongo duda y les pongo que trabajen en otras cosas. Y se encierren si tienen que hacer oficios, se esclavicen al oficio, no hagan. No escuchen tus audios y muchos me hacen caso. Muchos se van a dormir. Otro les da sueño y en medio de que tú hablas, duermen. Ellos duermen. Porque ninguno va a creerte. Ninguno, pero algo sé que el Eterno está haciendo allá arriba. Porque sí, ya llegó el tiempo de que Él nos va a soltar. Para que nosotros hagamos con la iglesia, ya estamos empezando, ya estamos empezando.
pasando. ¿Empezando a qué? A trabajar en la gente. La mujer que tienes al lado, por ejemplo, ella siente miedo en este momento. Ella siente miedo porque yo estoy hablando. Ella siente mucho miedo, mucho. ¿Tú sabes quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Qué duda? Tiempo verte duda, ¿eh? Tiempo verte. En el nombre de Jesús, recoge todas tus cosas, esta hija de Dios. Tu ropa, lo que tengas ahí. Y te envío en el nombre de Jesús para dentro del abismo. Nunca jamás regreses a esta mujer en el nombre de Jesús. Fuera y para siempre. De ella, familiares, tu mundo, en el nombre de Jesús, con todo tu reino. Esta mujer queda libre ahora en el nombre de Jesús. Fuera de para siempre de ahí. Se acabó. En tu nombre, Jesús, esta hija queda libre. 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 Todo se acabó. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús es suficiente. Se acabó todo. En el nombre de Jesús. Fuera duda, odio, rabia, rencor, muerte, destrucción, brujería, hechicería, todo. En el nombre de Jesucristo. Libre. Fuera de ahí para siempre, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es libre. Libre. Eres libre, hija de Dios. Todo se acabó. Gracias, Jesús. Todo se acabó. Libre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Todo se acabó. Todo se acabó, hermana. Eres libre. Y gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Eterno Padre. Amén. Gracias, mi Rey. Todo se acabó, hermano. ¿Qué? Bienvenida a la libertad, hermana. Bienvenida a la libertad. Libertad. Bienvenido a la libertad, ¿ok? Sírvele a Cristo, sírvele. Ahí está la escuela, entrénate en liberación, ayuda a mucha gente, eres joven, tienes mucha energía para trabajar al Señor. Usa todo tu tiempo, toda tu energía, tu mano, tu cuerpo, todo, para servir la misión de Jesucristo, ¿ok, hermana? Prepárate en liberación, Amén, hermano, así va a ser. prepárate en liberación ahí. Hay mucha necesidad ahí en todas partes del mundo entero, ¿no? Mucha necesidad. Así Y es. faltan obreros, faltan obreros. ¿No, qué hermana? Dice, hermano, así va a ser, me voy a preparar. Prepárate, sí. ¿Cómo te encuentras ahora? Bien, tranquila, fresquita, diferente, me siento contenta, siento mucho gozo en mi corazón. Amén. Todo se acabó. Mis hermanos Raquel, Fernando, todos ustedes, mis hermanos. Pero necesitamos ustedes que también hagan ya, empiezan ya a hacer liberación, tu liberación ya. Bueno, muchos de ustedes se están entrando ya en liberación. Y gloria a Dios por eso. Ya pongan en práctica todo. Hagan liberaciones ahí. Cualquier cosa me avisan si necesitan apoyo. Pero necesitamos poner en práctica ya. Nos falta mucha gente por ser libre. Mucha gente. Miles. Millones. Y como ustedes escucharon ese demonio hablando ahí de las iglesias, eso es lo cierto. Le han colocado mucha duda, mucho temor a las iglesias. Es incorrecto. Tenemos el poder de Cristo sobre nosotros. No es Cristo. Compartan este video, bueno, hermana. Dios la bendiga, mi hermana. Libre. Bueno, hermano, Dios lo Y bendiga. gracias, Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Aleluya.